Nos encontramos un día más en Telenguera, soy Nayara Mateu y hoy nos encontramos para algo no tan jovial como suelo venir. Hoy me gustaría hacer un llamamiento a toda la sociedad anguerina, que sé que están muy preocupados por la situación actual de Ucrania, y para ello cuento aquí con parte de la sociedad ucraniana anguerina, que son nuestros vecinos de hace más de 20 años, y vienen a contarnos un poquito la situación que están viviendo sus compatriotas que todavía no han podido salir del país, los que sí que han podido salir del país, y mandar nuestro pequeño granito para ayudar en todo lo posible. Muy importante dar un punto de actualidad. En estos momentos acaba de terminar el corredor humanitario que se había abierto por primera vez esta mañana. Durante 5 horas la población de Mariupol y de los puertos, de las zonas portuarias, han podido salir con un alto el fuego de la zona de guerra. Esperemos que se haya cumplido y esperemos que todos estén lo más a salvo posible. Una vez dicho esto, quiero presentar a mis 4 acompañantes de hoy. Son ucranianos, llevan más de 20 años en Enguera, tienen hijos, tienen familia, que están totalmente arraigados aquí. Empezamos por Yaroslav, Yana, Sergi y Lucía. Los conocéis, son nuestros vecinos, trabajan con nosotros y han compartido tanto durante, han estado con nuestros hijos. Nos dan los buenos días diariamente, nos ayudan. Él ahora mismo no está en Gran, pero ha estado tantos años, es de los primeros pobladores que vino hacia aquí a abrirse a la sociedad ucraniana. Y todos ellos son de la zona de Rivne. Es una zona fronteriza entre Polonia y Bielorrusia. En estos momentos no tienen tan cerca los bombardeos, la guerra, pero sí cuentan con 2 centrales nucleares importantes en su zona, lo que hace es que sea zona peligrosa, zona potencialmente peligrosa. Vamos a dar paso a que nos cuenten cómo están, cómo lo están viviendo ellos desde aquí, cómo lo están viviendo, porque todos tienen a su familia allí, tienen a padres y hermanos, tienen amigos, tienen primos, tienen... Y queremos saber cómo lo están viviendo y, sobre todo, cómo podemos ayudar. Lo primero, cualquiera de los 4 que se anime, por favor, contarnos un poquito qué os transmite vuestra familia desde allí. Bueno, buenos días. Soy Sergi, como ya lo sabéis. Contar, no hay mucho que contar. Es que la familia siempre nos manda ánimo con las sonrisas y buena voluntad, que no pasa nada grave ahí, pero sabemos que, por ejemplo, yo si estaría en su lugar, pues también diría las mentiras para que no se preocupe gente que no vive esa situación muy cerca. Pero es, no sé, explicarlo con las palabras, yo no, a lo mejor no sé tan bien español para explicarlo, pero no, las palabras no me salen. Como decírselo de verdad, como pasamos. Es que cada mañana tú levantando, estás esperando un SMS de ahí, a ver cómo han pasado la noche, cómo están, y no sé, yo puedo hablar de parte de cada uno de estas personas, que mis amigos y compañeros que están aquí, que cada uno vive igual, la situación es la misma. Sí, es una realidad que no cabe en la cabeza, que por mucho que ves, por mucho que lloras, que no puedes entender por qué,
¿Y cómo? Sí. ¿Te entendemos, Lucía? O sea, tenemos ahí las familias, tenemos hermanos que tienen hijos pequeños. Y por mucho que queremos que sacarlos de ahí, por todos los medios que tenemos, no es que el factor humano te impide hacer cosas que, por lo menos estando aquí tantos años, yo puedo decir ahora que sí, yo puedo ayudar a mi familia, digamos con el dinero o con la ayuda de amigos que tengo. Pero mira la situación, el ley marcial que han puesto, mi hermano no puede salir. Como él no salga, su mujer con niños no quiere abandonarlo. Y mi madre, entonces si se quedan los nietos, tampoco se va. Madre y padre de mi mujer, que están junto con mi madre, no, dejan solo. Mi padre ahora está en situación que tienen que hacer una operación para el corazón y tampoco puede moverse. Así que, a ver, si alguien puede decir qué hacer en esta situación, pues a lo mejor cómo se describe esto con alguna palabra, yo no tengo las palabras. Sergi, dices que tu hermano no puede salir. Me has hablado de los reservistas. ¿Forma parte de ellos? Sí, está apuntado. Y claro, como es, nunca no tenía ni arma en la mano. Y tampoco ha ido a mili porque estaba en universidad. Y quien va a universidad no debe ir. ¿Sí? Entonces, él está apuntado como un miembro de defensa territorial. Pero estos trabajan por lo que es necesario, digamos, traer la comida a la gente que hace faena, que no pueden no ir a trabajar, a hacer las redes esas de camuflaje, unas cosas que impiden pasar por las carreteras a los tantos, algo lo que hace falta. Así colaboran, pero con la arma, un profesional, digamos, en cualquier faena, si tú no eres profesional, pues solamente podrás hacer más mal que bien. Así que, bueno, si llega a un momento que da igual, hará falta solo carne humana, pues ya van a ir todos. Esto, pero ahora, gracias a Dios, de momento tenemos nuestros militares que son profesionales y están bastante, bastante bien defendiendo el país. Este punto que está contando Sergi me parece muy importante de destacar. Desde aquí te dicen que están alistando a toda la gente que quiere. Nos está aclarando que la defensa territorial no está luchando con armas, sino que está luchando llevando comida para que no se desabastezca, llevando medicamentos fronterizos, pasando a la gente para que pueda salir sin ayudando tener a profesionales a hacer su faena. Esto depende de la zona. Sí, depende de la zona. Defensa territorial es una, digamos, sociedad formada por los voluntarios, y claro que dependiendo de la zona ya están ejerciendo sus tareas, porque digamos hay una enorme diferencia estando en el oeste del país que en este del país, porque sí, ahí unos están en una plena guerra y otros están preparándose para una tal prevista, dice casi la misma guerra. Entonces, según las tareas que tenga cada uno de esta sociedad formada en defensa territorial. Y, por ejemplo, si un tal día, una rutina normal de una defensa territorial de los sucesos donde de verdaderamente está pasando la guerra es ir con el arma y con un arma defendiendo su propia ciudad e incluso su propia vida, digamos. Y la tarea, la rutina de, por ejemplo, de una familia del oeste hoy en día es levantándose por la mañana, luego ir a cumplir las tareas que más o menos se reúnen en montar las instalaciones que impidan el movimiento de técnica del enemigo, ¿sí? Haciendo barricadas, haciendo redes de camuflaje y poniendo barras de hierro para impedir que pasen fácilmente la técnica de enemigo, y o sea, también fortaleciendo en todo aspecto, y poner también medios de vigilancia para estar preparados en cualquier momento, y una tal rutina. Luego el espíritu del pueblo está muy levantado, porque digamos que esta gente ni siquiera quiere salir.
Sí. No quieren abandonar el país. Pues yo lo único que puedo decir, que yo como todos que estamos aquí, tengo una familia ahí y mi familia, mi primo, por ejemplo, está trabajando también en Ucrania, colaborando con ayuda humanitaria. Hospitales, me comentaste. Y está en contacto con hospitales militares, con gente, con todo lo que necesitan para ayudar a nuestros profesionales, a nuestros militares. Él también está mandando a su familia, aunque son mayores, sus hijas son mayores, está mandando aquí con una sonrisa, bromeando, como que vais a ir de vacaciones y en poco tiempo volvéis, que no pasa nada. Pero hablando conmigo, llorando, porque sabe que puede pasar y puede ser situación muy grave. Lo que quería decir, que él tenía, bueno, tenía una fábrica, una producción pequeña de botellas de refrescos, de cerveza, y lo que están haciendo ahora es botellas para que pueda gente hacer cócteles de Molotov, y se les está acabando ahora el género, el producto con que pueden hacer, y están colaborando nuestros ciudadanos hasta adolescentes, jovencitos, 12, 13, 14 años, buscando en las basuras las botellas de cristal para ayudar a hacer cócteles. Que gente sale a las calles a defender sus ciudades, sus calles, sin arma, se tiran y paran tanques y militares solo con las botellas de cóctel. Incluso impidiendo de que avancen con sus cosas. Se tiran encima, no quieren dejar pasar. Bueno, con lo cual mi pregunta es siguiente, ¿cómo pueden decir, o como Putin puede decir que viene a defendernos de nacionalismo, si realmente los que vienen es matar nuestra cultura, nuestra nación, nuestra gente, y directamente están actuando muy violento? David contra Goliat, el pequeño que no tiene armas contra el grande que lo tiene todo. Es como pretendía exterminar la nación. ¿Es el sentimiento que tenéis? Este sentimiento que tenemos, porque también son... Según los hechos que están pasando. Sí, porque sí. Bombardear sin parar, sí. O sea, que lanzar cohetes sin parar, y no sé con qué frecuencia, a lo mejor al día puede ser en los puntos así más calientes 10 veces... O sea, ni siquiera sin parar, porque y constantemente lanzando cohetes, y la gente, incluso en las ciudades nuestras que están más o menos alejados de los sucesos, ellos no para de sonar sirena de aviso de bombardeo, y la gente tiene que abandonar sus lugares y bajar a los sótanos para protegerse de una posible de un posible bombardeo, y es bastante difícil e inestable. Nunca hemos podido pensar que teniendo todas las raíces que tenemos entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que tenemos familias mezcladas, tenemos muchos amigos por todas partes de Rusia, nunca hemos pensado que pasando Segunda Guerra Mundial, que aún hay gente que vive porque han pasado de niños, de su niñez en Segunda Guerra Mundial, que hoy en día esto podría volver así, que podría ser así, que podrían nuestros propios hermanos ir contra nosotros en tal forma como lo han hecho. Porque yo creo que hay métodos, hoy en día hay otros métodos que se puede arreglar. De hecho, lo que estás comentando de la Segunda Guerra Mundial lo podemos vivir con... En Rusia está habiendo una represión bestial contra el pueblo no está de acuerdo con lo que está pasando en Ucrania. Hay más de 9.000 personas presas por hablar
hacia los ucranianos, por apoyar a la gente, porque saben que lo que está pasando no es verdad, no es, o sea, que se ha montado toda una imagen para poder atacar. Y hay una señora que apresaron hace 2 días en Moscú. Es una señora muy famosa en Rusia, del círculo de Leningrado, de Lenin, es de Leningrado, es una señora que fue clave en la defensa de Moscú cuando era una cría. Ahora mismo es una señora muy mayor, es octogenaria, o sea, tiene más de 80 años. Y salió a la calle con 2 banderas de Ucrania, poniendo libertad para Ucrania, dejarlos vivir, esto no es vida, y se la llevaron presa. O sea, les da igual llevarse niños, les da igual llevarse... No es solo el pueblo ucraniano el que está sufriendo las bombas, el que está sufriendo una matanza, sino que el mismo pueblo ruso está sufriendo un estado de opresión por apoyarlos, porque como comentan, al fin y al cabo, las raíces son las mismas. Son las mismas. Nosotros lo que queremos que llegue también a la gente que no somos contra Rusia, contra gente, lo que es gente, porque gente no tiene la culpa. Somos contra el acto de gobierno de Rusia, de acto de Putin, de acto de presidente de Belarus. Somos contra estos actos violentos. Vamos a hablar un poquito ahora de los desplazados, la gente que estáis intentando ayudar. Hablo por Yana porque es la persona con la que tengo contacto directo siempre. Supongo que todos estáis haciendo lo mismo, bueno, supongo no, estoy segurísima que todos estáis haciendo lo mismo. Cada vez que os enteréis que Cáritas, Cruz Roja hace una acción por aquí cerca, la compartís, la habláis, la mandáis para que llegue al máximo posible. Estamos trabajando desde Enguera, se está trabajando con una ONG, Juntos por la Vida. Juntos por la Vida lo que está intentando es sacar a la máxima población segura de Ucrania y desplazarlos para que no existan campos de refugiados. Los campos de refugiados es el peor horror que una persona humana puede vivir. Y me da igual me da igual de qué nacionalidad, de qué color o de dónde venga. Hoy en día es una de las mayores lacras que tenemos en la sociedad. Y no podemos permitir que haya más gente, no podemos permitir que haya gente en campos de refugiados. Tenemos que trabajar para sacarlos de allí. Y por lo tanto no podemos permitir que haya más gente que acabe allí. Ayer el número por la ONU de desplazados por la guerra que ya han salido de las fronteras es de 1,2 millones de personas. Además de eso, Polonia anoche habló de 106.000 personas que salieron solo anoche. Polonia está haciendo un trabajo enorme en este aspecto, está ayudando con mucha capacidad, con mucha actuación y mucha dignidad. Están desplazando, tenemos los que han bautizado, mis compañeros del frente han bautizado como los ángeles con ruedas, que son europeos de todos los puntos de Europa que se desplazan hasta la frontera de Polonia y con sus propios coches están moviendo. Justo lo que tú dices, que están muchas familias con sus propios vehículos esperando en la frontera para recoger a algunos refugiados de Ucrania. Imagínate, llegan a la frontera de todos los puntos de Polonia. Y de Europa, porque hemos visto de Berlín, hemos visto de Berna, de Suiza, estamos viendo, de hecho, los primeros desplazados que llegaron a España. Llegaron gracias a esos ángeles conductores que los trajeron hasta la misma España. Han recorrido no sé cuántos miles de kilómetros, 4.000 kilómetros, 4.000 o 5.000 kilómetros para sacar de ese horror y que no acaben en lo que estamos diciendo, los campos de refugiados, por favor. O sea, las imágenes que puedan ver de un campo de refugiados no tienen
ni una pizca de... Lucía, cuéntame cómo lo vives tú desde aquí, la situación, cómo crees que puede pasar, qué crees que puede pasar, cuál es el mayor miedo que tienes. Pues es lo que acaba de decir Sergio. Para mí ya hemos ganado, aunque ya la mitad de Ucrania está fuera y están bombardeados todas nuestras casas, lo peor que puede pasar es que llegará aquí. Estoy temblando. Para mí ya hemos ganado. Un sitio para que te venga otro. Aunque ya la mitad de Ucrania está fuera, para que llegue aquí. Y están bombardeados para todas nuestras casas. Lo peor que puede pasar que llegará. Ahí hay muchas ciudades que están destrozados, están arruinados en todos sentidos de esta palabra, arruinados, ruinas. Kharkov ya no existe. Que tres días estaban sin comunicación porque han bombardeado la torre de comunicación. Hay muchas ciudades que estaban sin luz, están sin poder comunicar unos con otros, estaban tan arruinados en todos sentidos de esta palabra, arruinados, en metruinas, en metros, en sótanos, donde que no nos dejan salir, no hay agua, no hay alimento. Acabo de hablar hace un momento con unos amigos míos que son ahora están ciudad separado en dos partes, el puente que tenían está destrozado, ahora tiendas, como entendéis, ni tiendas ni farmacias, todo esto está cerrado. La única esperanza ahora que tienen, como han abierto la luz verde para poder evacuar la gente, que puede llegar algo de alimento y agua, es la única ahora suspiro que tienen, y están evacuando los niños, como en Segunda Guerra Mundial, que metían los hijos dentro del vagón, ¿no?, de un tren, pues ahora, como ellos no tienen tampoco trenes, no tienen porque está todo bombardeado, está destrozado, si vienen autobuses, están metiendo niños, como en Segunda Guerra Mundial, padres llorando, madres llorando, metiendo dentro de autobús, por favor que salga. Algunos se quedan padres con sus padres mayores, por la situación, circunstancias, no pueden salir, meten los hijos y que los hijos vayan fuera, porque la situación está en estas ciudades muy grave, muy grave. Gente que no vive, nosotros que no vivimos, estamos pasando mal, gente que vive allí, no sabe nadie lo que está pasando allí, están pasando muy mal. Mi mujer tiene un primo en Jersón, es la ciudad que ya está tomado por los rusos, y él una vez al día nos manda un SMS que están bien, están bien, se supone que están vivos. Me comentabais el Mariupol, como está ahora, que esas 5 horas de apertura ha dado la opción de que la gente salga. También es muy importante el corredor humanitario, porque no solo sirve para poder salir del país, sino que también sirve para que por primera vez las organizaciones internacionales, la ayuda de los países, pueda entrar de una forma segura, pueda entrar de una forma fluida durante todo el tiempo que esté abierto y que llegue lo más lejos posible. Hasta ahora, hasta hoy, que ha sido el primer día de corredor, ayer que fue el día que se pudo llegar a ese acuerdo, la ayuda, la comida, los medicamentos de primera necesidad, porque lo que están dando son medicamentos de primera necesidad, las vendas, todo lo de primeros auxilios, entraba por lo que hablamos, los ángeles. No solo los ángeles de fuera, sino también los ángeles de dentro. Incluso Defensa Territorial, que iba hasta las fronteras de Polonia, sobre todo Rumanía en menor medida, porque se está desplazando toda la ayuda hacia Polonia, siendo la vía más grande de entrada y de salida. Y
propios voluntarios con sus coches, con sus camiones, con sus autobuses, eran los que llevaban personas y traían medicamentos, ayuda, comida. Ahora, gracias a que por fin se ha firmado ese corredor humanitario, van a poder entrar todas las ayudas que los estados europeos, estados americanos, resto de estados, organismos han aprobado. Sí, sí, estamos organizando porque estamos colaborando con Scouts de Ucrania, se llama PLAD. Estamos trabajando y colaborando con ellos para poder ayudar, llevar todo alimento, medicación, mantas y toda necesidad para militares, para ayudarles directamente allá. Sabíamos que ayuda antes o después iba a llegar, sabíamos que se va a organizar algo, pero mientras todo esto cogía su rutina como tiene que ser, estaban intentando ayudar en forma más directa a través de los voluntarios. Y agradecemos mucho a la gente y a los ucranianos, a la población ucraniana que ha trabajado aquí, se ha movido como locos para poder recoger una barbaridad de ayuda. Agradecemos muchísimo a la gente de España que han abierto también sus casas, están preocupados por nosotros, no les da igual nuestros problemas, están con todo apoyo, con toda colaboración, y la verdad se agradece muchísimo porque no esperábamos esta reacción. Se agradece muchísimo. No podemos dejar a los vecinos, no podemos dejar a la humanidad sola. Exactamente. No, el primer problema es organizar bien la logística, que a nosotros, a todos voluntarios, supongo que les cuesta. A nosotros cuesta también almacenar, porque tampoco tenemos medios como furgonas, coches, gasolina, todo esto necesita sus gastos. Tema de medicamentos, también no, hay que mirar de qué forma y cómo se puede mandar, porque también es un problema, y pedimos vuestra ayuda para poder organizar todo esto y hacer lo más efectivo. Vamos a hablar, ahora que decís pedir vuestra ayuda, vamos a hablar directamente con Enguera, con todos nuestros vecinos. Voy a hablar en nombre de ellos, voy a hablar en nombre de Enguera, voy a hablar en nombre del ayuntamiento, porque creo que ahora solo hay un frente común, que es intentar parar esto cuanto antes mejor y que llegue todo. Desde ayer viernes, hoy estamos a sábado, estamos recogiendo en Casa de la Cultura Cooperativa, se van a unir la Asociación de Comerciantes de Enguera, van a abrir puntos para recoger comida, para recoger ropa, para recoger mantas, para recoger primeros auxilios, todo lo que se pueda enviar, medicamentos de primera necesidad, porque es que no tienen nada, no se tiene nada. Obviamente también se necesitan cosas más específicas, pero para eso están los organismos que se dedican. Nuestro trabajo ahora mismo es intentar conseguir las primeras ayudas. Se está recogiendo desde ayer, también en la iglesia. Ayer hubo una recolecta de tanto de donaciones monetarias como de todo lo que la gente pudiera llegar. Aunque esté cerrado, estoy segura que Amparo nos abrirá la casa del cura para llevar lo que tengáis en casa, si ayer no pudisteis llevarlo. Y también a partir del día 13, el ayuntamiento, junto a la ONG Juntos por la Vida, la sociedad ucraniana enguerina y la parroquia de Enguera,
han hecho un concierto en el que participarán la Coral Polifónica San Antonio de Benajever con el Coro de Enguera. Las entradas estarán disponibles en diversos puntos, cuestan 5 euros, es una aportación voluntaria, benéfica, para ayudar, y lo que se va a intentar es recoger el máximo dinero posible para destinar a tanto a los desplazados como a las familias que lleguen y tengan necesidades, porque se va a intentar traer al mayor número de familias posibles. Y yo lo que quería corregir, corregir un poco, que la ropa y que sea, por ejemplo, mantas, chándales, que son cómodos, calientes, que son cómodos. Hay que plantear que la temperatura de España no es la temperatura de Ucrania, ni por asomo, y que la ropa de España no está tan preparada. Por lo tanto, tienen que ser prendas muy cómodas y tienen que ser prendas muy, muy cálidas para que puedan ser utilizadas ahora mismo allí. Y la comida, lo que se pide, la comida, que no sean comida en cristales, que sea comida en botes, en latas, en plástico, todo que fácil de utilizar, de cocinar, de utilizar enseguida, pues si es posible, gracias. Y tenemos, por fin ha llegado la primera familia a Enguera, ¿verdad, Sergei? Sí, sí, ha llegado una familia de... Son familiares de mi mujer, son 3 hijos y la madre de ellos. Pues ellos ya estaban aquí hace tiempo. Es una familia de hermano de mi mujer que, por desgracia, falleció año pasado, y han quedado 3 hijos solo con la madre. Y también que en los primeros días de la guerra, pues ellos han salido de país y, estando 3 días en la frontera, pues en 7 días sí que han llegado a España, y fue ayer. Pues ya tenemos aquí, muchas gracias a las familias de Enguera que proponen sus casas para alojarlos, comida y toda la ayuda que se hace falta. Es de verdad que dicen en cada paso que das por Enguera, cada que te conoce te dice y se agradece muchísimo. Y ellos, como ya están viviendo en una casa que es casa de sus amigos, que su padre estaba trabajando con el Timoteo, y entonces están viviendo en casa de familia de ellos. Muchas gracias. Lucía. Mi hermana, que está ahí, está intentando sacar a mi cuñada con los 2 niños, que no querían dejar a mis padres ahí solos, no querían salir, porque mi cuñada no quería dejar también a mi hermano ahí, pero al final no les queda otra cosa, tienen que venir aquí, van a intentar salir. Sí, han estado aquí también, han vivido aquí, sus 2 hijos han nacido aquí, y vamos a rezar que lleguen. No, pero se puede. Al nacer aquí los niños pueden tener nacionalidad española. Y quiero agradecer también a todo el pueblo, al ayuntamiento, a la cooperativa del campo, a mis compañeros del Box 21 que están recogiendo medicamentos, ropa, todo lo que les hemos pedido. Muchas gracias. Diana. Como entendéis, como estamos esperando la ola de los refugiados, quiero pedir ayuda a la población, si pueden ofrecer vuestras casas o hogar, no para niños, sino para niños con familia, porque van a venir madres, abuelas, tías, amigas, acompañando a niños. Necesitan ayuda, necesitan hogar, necesitan vivir en un sitio bien. Y agradezco muchísimo gente que ya ha ofrecido
esta ayuda, porque también vienen una familia mía que están en camino y ya tenemos casa. Quiero decir que podéis dejar contactos aquí en ayuntamiento, toda la gente que quiere coger y puede coger, aunque sea a corto plazo, más largo plazo, y si alguien quiere también colaborar con ONG Juntos por la Vida, ahí también tienen contactos que podéis solicitar y rellenar el solicitud. Y paso la palabra. Pues yo mismo estoy esperando ahora una familia que tiene que llegar también, que se va a alojarse en mi vivienda, y la situación es la misma que habíamos hablado antes, porque vinieron dos holandeses y incluso entraron a Ucrania y se los sacaron de allá. O sea que los planos de ellos son llevarlos a Holanda para que pasen ahí un par de días y enviarlos con un vuelo directamente aquí. Ya de aquí ya me encargaré de recogerlos, y pues la situación es muy parecida en este aspecto, creo yo, y colaboración, bueno, claro que cada uno ya se hará lo que pueda, y es una necesidad más clara en este aspecto. Yo creo que necesidad más clara es imposible de tener ocasión de colaborar, y cada uno lo que se pueda. Está claro que en este aspecto ya cada uno. Lo que quería añadir también que podéis colaborar en donde os más conviene, o donde pensáis, cada uno tenéis vuestra opinión. Podéis, igual que ingresar dinero o en cuentas de Cruz Roja, que tenéis cualquier banco tiene cuenta de Cruz Roja. Simplemente tenéis que poner para crisis de Ucrania. Y podéis ingresar a parroquia, creo que también tiene la cuenta. Podéis ingresar, donar, no sé cómo decir correcto, donar en Voluntarios Plast. Podéis donar en exactamente algunas. En las redes sociales, en Save the Children, en todas las redes sociales hay. No hace falta ir a un banco, con picas y directamente te lleva, con una tarjeta de crédito, con un Bizum, hay cientos de maneras de colaborar. ACNUR tiene abiertas también. También tiene ACNUR, también, que es de Cáritas. Cáritas también colabora mucho en este sentido. Pues todas las ONGs con recorrido nacional, ONGs con recorrido internacional, americanas, todo lo que queráis, están abiertos. Tienen, de hecho, a raíz de la apertura de los corredores humanitarios, han abierto más posibilidades de colaboración. Tenéis 1000. Yo sí que os pido que, por favor, desde Enguera, seamos lo más conscientes posibles, porque los cuatro casos que nos han hablado, los familiares de su mujer, sus familiares, los que van a llegar a su casa, son gente afortunada. Son gente muy afortunada porque han podido o están pudiendo o van a poder salir del país. Alguien los ha cogido y los ha sacado de Polonia, y en un tiempo relativamente corto han podido llegar a España y están con seres queridos. No todo el mundo tiene seres queridos aquí. No todo el mundo tiene una persona conocida fuera. Y todo el mundo tiene el derecho a poder vivir y poder sobrevivir en estos momentos. No, toda esta gente quiere volver a su país, quiere trabajar por su país, quiere ayudar a su país. Pero ahora mismo lo único que podemos hacer por ellos es darles una oportunidad de vida, que sacarlos, que sobrevivan, que no tengan secuelas, las mínimas posibles, porque
es horroroso, y que puedan. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí? Tenemos casas vacías, ceder nuestra casa vacía. Tenemos una habitación libre, ceder esa habitación libre. Lo que está diciendo Yana, van a venir niños, pero también van a venir madres, van a venir adolescentes cuidando a niños muy pequeños. Necesitan ayuda, necesitan toda la ayuda posible. Van a necesitar que les ayudemos con el español, van a necesitar que les ayudemos a ser escolarizados, exacto. Van a necesitar sanidad, van a necesitar apoyo psicológico, porque la situación que han vivido... Integración, sobre todo. Exacto, van a necesitar que entendamos que su situación es extraordinaria y, por lo tanto, necesitan nuestra ayuda. Cualquier pequeño granito de ayuda que vosotros penséis que sea mínimo para ellos es una oportunidad que les vamos a dar, que les puede cambiar todo. Por lo tanto... El granito a granito, podemos hacer entre todos mucho. Por el ayuntamiento pedimos todos los alojamientos posibles, por la parroquia pedimos toda la ayuda posible, toda, no solo monetaria, porque cualquier, si no puedes ayudar o no puedes donar, difunde, porque esto, a cuanta más gente llegue, más oportunidades tendrán. Solo me queda agradeceros que hayáis dedicado este tiempo a estar conmigo, a contar, a acercar la situación de vuestros países. Agradecer a todo el ayuntamiento que nos haya cedido este espacio y me haya dado la oportunidad de dar voz a toda la sociedad angerina que va a ayudar, que todo lo que hagáis está muy bien hecho, que sea corto y sobre todo que tenga una rápida recuperación el país. Hasta aquí llega mi pequeña aportación a Telenguera para intentar ayudar. Lo dicho, por favor, en mi nombre, en nombre de toda la sociedad angerina, ayudemos. Gracias. А він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Хомили.